Kilo Eco 2. Kilo Eco 2. And now for our feature presentation. Buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, Puerto Rico. Te saluda Kilo Eco 2, Bravo Hotel Papa. Kilo Eco 2, Bravo Hotel Papa. Operador Luis. Operador Luis, aquí desde Buffalo, Buffalo, Nueva York. Adelante, mi amigo. QSL. Ok, escucho los dos colegas bien fuerte para acá. Sí, este es Kilo Eco 2, Bravo Hotel Papa. Kilo Eco 2, Bravo Hotel Papa. Operador Luis en las ciudades de Buffalo, Nueva York, QSL. Pues él, sí, Kilo Eco 2, Bravo Hotel Papa, operador Luis, aquí desde Buffalo, Nueva York. Lo copia a usted y copia a Raúl también, pero no sé, parece que a Raúl no me copia. Adelante, pues él. Ok, copié por ahí Cape 4 Romeo. Copié hasta Cape 4 Romeo. Óigame, bonita forma en el sentido de modulación fuerte. 5.9 brincando a veces 5.20. Hay un pequeño chillido dentro el audio. Hay un pequeño chillido dentro del audio. No le copio bien el audio a usted. No lo conozco personalmente, pero sí hay un pequeño el ruido ahí adentro de ese audio. Así que a ver, adelante, mi amigo. Ok, vamos a ver por ahí, si ya lo tengo por ahí. Sí, Raúl, Raúl, Cape 4, Romeo, Mike Sierra, ahí de Lares, Puerto Rico. Sí, te saluda Luis, Luis, natural del pueblo de Cabo Rojo, Puerto Rico. Voy para acá nueve años por acá en Buffalo, Nueva York. Así que vamos a ver, entona, a ver si podemos afinar y poner eso a trabajar en óptimas condiciones. Dígame, Raúl QSL. QSL, sí, bajaron la propagación ahí al principio cuando entré la frecuencia, lo copiaba a las 2, 5, 7, 5, 9 y modulación fuerte y claro. Usted me puede indicar su indicativo nuevamente, me perdí por ahí en Wikipapa 4, corríjame, QSL. Raúl, aún estoy aquí escuchando, pero don Luis de Buffalo, Nueva York. Kilo Eco 2, Bravo Hotel Papa. Adelante, Raúl. Ok, sí, Kilo Eco 2, dale, Raúl.
Ahí subieron las condiciones nuevamente. Están ahí 5.9, 5.20 por ahí. Kilo Eco 2, Bravo Hotel Papa, operador Luis. Sí, bajaron bastante ahorita. Estaba aquí, me quedé stand-by, pero sí, bajaron las propagaciones. Estaba por ahí viendo el perfil de cada uno. Bien bonito el perfil ahí en la página QRZ. Yo soy que tengo problemas, yo soy que tengo problemas. No puedo login, no puedo hacer nada. Simplemente me dejó poner una foto ahí y no he podido actualizar mi página. Y estoy decepcionado conmigo mismo, ya que saqué el boleto en mayo. Y gracias a Dios estoy disfrutando aquí de las propagaciones y de aquí del boleto, pero pues no he podido. Tengo un canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube, ahí donde subo los videos. Y de ahí entonces, pues, vamos a decir que hago un login. Pero no, me gustaría hacerlo en el perfil mío. Así que adelante, mi amigo Kilo Papa 4, Romeo Mike Sierra. Kilo Eco 2, Bravo Hotel Papa, operador Luis. Ok, copiado, copiado. No entendí al principio, pero ya puedo entender. Por aquí te transmito un Alfa Tango 6666, lo que se le conoce como un Anytone. 83 vatios de salida, micrófono de fábrica y una Sirio M400, un elemento hacia arriba y tres para abajo. Ah, por ahí a 22 pies de altura. Con 83 vatios no hay más nada, no hay nada de color, todo es blanco y negro. Adelante, déjame ver por aquí. Vamos a buscar que Raúl está bregando allá y vamos aquí a verificar al otro amigo por ahí. Tengo por aquí Wiki Papa 4, Wiki Romeo, Edwin. Adelante, Edwin, y si copia. Ah, bien bonita la transmisión, Edwin, bien bonito. Por ahí completito, 5957, la modulación bien clarito. Bien bueno, sí, la propagación se ha mantenido ahí subiendo y bajando. No se quería mantener arriba todavía. Pero qué bueno, ¿verdad? La madre naturaleza nos da esta oportunidad de poder transmitir y compartir y conocer mucha gente buena por ahí. Yo, para los 70 y 80, transmitía por ahí. En los 11 metros ya en el barrio Corozo, al lado del faro de Cabo Rojo, donde yo soy naturalmente. Y luego para el 90 saqué la licencia en New Jersey, estaba para allá en New Jersey. Pero para el año 2000 dejé de vencer la licencia, no hice nada por mí. Por ahí estaba poquito en depresión y no hice nada por mí. Regresé nuevamente hace como 5 años. Regresé a los 11 metros y ahora en mayo pude sacar el boleto. Pude sacar el boleto y por aquí estamos estudiando a ver si podemos subir a la segunda licencia. A ver, adelante, Wiki Papa 4, Wiki Romeo, Kilo Eco 2, Bravo Hotel Papa, operador Luis, Búfalo, Nueva York. Y se necesite la ayuda y la cooperación de Raúl es de su casa.
casa puedo tirar mi HS y por eso estamos haciendo esa prueba de seguir adelante. Ah, copiado, copiado. Anota por ahí si acaso conoce a un señor muy bueno, él que yo lo conozco desde jovencito. Por ahí, Edward. Él ahí del natural del barrio mío, ahí del Corozo, al lado del Faro. Él sale por ahí como la Whisky Papa 4 de noviembre, Hotel Lima. Él transmite por ahí hace muchísimos años como la Whisky Papa 4 de noviembre, Hotel Lima. Por ahí, si acaso se atropiezan por ahí a través de las repetidoras, pues le hace saber que conociste a través de los 10 metros por ahí a Luis. Aquí lo eco 2, Bravo Hotel Papa. Adelante, mi amigo. Sí, modulado con Edward Guido. Él ya se informa de decirte, dice, no hay luz, no hay luz. Noviembre está en Lima, no hay luz. Hace luz, te voy a pasar otra vez con Luis para seguir, digo, con Raúl, para seguir haciendo más a usted, ya que él está operando el HF mío. Yo soy el que está, el que tiene el HF, y Raúl lo está operando remotamente vía 2 metros. Le voy a pasar otra vez a Raúl. Adelante, Raúl. ¿Cómo no, aquí? ¿Cómo no? Yo estoy aquí con el demonio, estoy en bajo, porque uno de los dos está viviendo, soy yo o eres tú, uno de los dos, pero estamos trabajando porque esto son pruebas. Para allá nuestro amigo, para Búfalo ya de Nueva York, te escucho para acá, clarito, clarito y fuerte, ya que conocemos el área del Faro y Cabo Rojo, ya que por allí mi cuñado tiene casa, de veraneo, en esa zona, ya que somos de ahí, estamos aquí literalmente de esa área, donde está la gallera, por ahí en esa área, nuestro cuñado pues tiene una casa de esas de veraneo. Es lo que te podemos informar. Así que adelante por ahí, Búfalo, Nueva York. Copiado, Raúl, copiado, transmisión completa. Ah, bueno, ya lo sé entonces, cuando luego por ahí tropezarme con él por ahí en los 10 metros, le digo, no hay luz, no hay luz. Yo lo conozco alrededor de los 13, 14 años. Alrededor de los 13, 14 años, tengo 52. Tengo 52 y ya cuando yo iba a su QTH con el hijastro que estudiaba conmigo, ahí yo vi las torres y las antenas. Y me crié al lado de los radios, y por eso es que siempre me han gustado, siempre, siempre me han gustado. Aunque tuve un tiempo alejado, pero ahora de nuevo, pues, los disfruto. Y ahora mejor en el invierno, encejado aquí. En el invierno, huyéndole al frío, uno por lo menos se sienta aquí en los 11, los 10 metros. Y por acá también transmiten los 70 centímetros a través de una repetidora que cubre los 50 estados. Y funcionan, creo que a través de la internet, y también tenemos contacto con Reino Unido. Y por ahí aprendiendo, porque esto es totalmente diferente comparando al tiempo de los 80 míos. Así que he visto cosas nuevas y aún aprendiendo todavía, mi amigo, Raúl, indica. Pues él, mi amigo, pues él, le bajaron las propagaciones, pero pude seguir copiando. No le hacemos daño a nadie sentado frente al radio, no le hacemos daño a nadie. Y siempre hay una manzana podrida a través de la frecuencia, pero uno se lleva con lo que aceptan a uno y le llena a uno de alegría. Edwin y Raúl, fue un placer, gracias, muy amable. Por ahí le estaré enviando un enlace más adelante en su correo electrónico, ya que estoy grabando aquí. Y por ahí se pueden escuchar entonces más adelantito. Así que ustedes cuídense, muchas bendiciones de mi parte, que me voy a tomar mi tacita de café. Kilo Eco 2 Bravo Hotel Papa. Me despido de Edwin y de Raúl allá arriba en Lares, Puerto Rico. Así que 7-3, quedo en la escucha luego de ustedes.
distancia desde acá, desde Puerto Rico. Para nosotros, en el momento que nos escuche, nos puede dar un antenazo, como lo decimos, así que estaremos pendientes y podemos cruzar de nuevo antenas y saludarnos. Un fuerte abrazo para ti y toda tu familia. De parte de este servidor, Cape 4, Romeo May Sierra, que no es nada más y nada menos que mi nombre y mi todo apellido, Raúl Méndez Serrano. Soy RMS, conseguí las mismas letras de mi nombre y mi apellido, así que cuénteme, amigo, ¿qué te crees? ¿Te paso con aquí, no? Ok, Luis, será hasta la próxima. Mencionaste que renovaste de nuevo en mayo de este año, así que estás disfrutando de nuevo con la licencia. Puede ser que nos encontremos de nuevo, Roger. Ah, cuesele. Sí, de vez en cuando subo por ahí un poquito altito en los 480 y hago allá contacto con Europa y para donde se pueda, para allá, para México y Sudamérica. Por ahí también transmito en la portable y también he tenido suerte con 52 vatios en la portable. Lo que necesitamos son buenas propagaciones, que pues estamos en el momento correcto, según yo he escuchado de mucha gente, por la ubicación del sol. Así que estamos disfrutando, qué bueno. Raúl, Edwin, cuídense, muchas bendiciones nuevamente, fue un placer. 7-3, este Kilo Eco 2, Bravo Hotel Papa, operador Luis, luego de ustedes.